So, good day everybody. We start our pre-match press conference with the team Mexico. I'd like to introduce the head coach, is Christopher Cuya. Is the player of the team is Jimena Lopez. And Inam will translate from English to Arabic. And also, as we know that we have Mexican journalists here, so Marianne will help us in translation to English. Okay, so the first question to the coach, are you ready for tomorrow game against Mexico? Oh, against Venezuela, sorry. In Spanish, sí. Este, pues el equipo está listo, el equipo ya recuperado de su esfuerzo de sus tres partidos. Pues veo el equipo motivado, están trabajando muy bien, me gustó mucho el entrenamiento de hoy. Pues se encuentra listo, ya sabemos de que va a ser un partido difícil. Es un buen equipo que vamos a enfrentar, pero estamos listos para el reto. Okay, the team is ready. It has recovered these 3 days from last match. We are very motivated. I really like today's training. It's not going to be easy, but we are very motivated and ready for facing this match against Venezuela. So I can help to start the program. I can help the coach. هو مستعد وتعرف الفريق بهاي 3 أيام. وهو مستعد وراح يلعب احسن ما عنده. Jimena, the question is for you. The same, how exactly you motivated for tomorrow match? Because it's important, it's quarterfinal, it's playoff. Sabemos que va a ser un partido difícil. Venezuela va a salir a imponer sus condiciones a jugar su fútbol. Pero nos hemos estado preparando este partido, estamos muy motivadas. Y vamos a salir a imponer condiciones. Yes, please. Sabemos que va a ser un partido difícil, que Venezuela es un buen rival, va a salir a imponer su fútbol. Y el equipo está muy motivado, nosotros también hemos preparado este partido y vamos a salir a imponer nuestras condiciones dentro del terreno. Okay, we know it's going to be a tough match. We know Venezuela is going to try to play their own style of football, but we are ready for this. We are very motivated, and from the first minute, we will also try to impose our own conditions in the on the field in order to win this game. نعرف إنها مباراة صعبة بكرة هنلعبها وإن Venezuela مستعدين للمباراة بس إحنا هنلعب أحسن ما عندنا ونشوف. So we start with the question. Please raise your hands. Yes, please. أول شيء بنتظر الجيم إن شاء الله. سؤال للمدرب. صدارتهم للمجموعة الأولى اللي ضمت إسبانيا. نعرف إسبانيا منتخب قوي يعني. شو الأثر النفسي اللي تركته عندهم يعني في نفوسهم؟ وكيف ممكن هالشيء ينعكس على مباراتهم بكرة مع فنزويلا؟ This is for you, coach. You know that you took the first place in the first group. So what does this mean to you, and how does it affect you? Okay, la pregunta fue que terminaron en primer lugar de grupo. Entonces esto como qué significa haber terminado en el primer lugar de grupo y cómo va a afectar esto al equipo. Porque la verdad, viendo el otro grupo, los tres equipos que estaban con opciones para este juego, pues son muy fuertes. Sabemos que, bueno, pues queríamos terminar en primer lugar para encontrar el segundo lugar, pero es igual, o sea, es un partido que hay que ganar, o sea, hay que prepararlo bien. No importa quién enfrentamos, hay que buscar ganar. Well, we wanted to end in the first place in order to play against the second place of Group B, but all of our three possibilities against whom we could have played were tough teams, so it's good that we ended up in the first place, but there's no easy opponent, so we're ready for this, and it's not going to be easy, even though it's the second place of Group B. احنا جبنا بالمركز الاول بالمجموعه الاولى
ولكن المباريات القادمة ما حتكون سهلة بالنسبة لنا وراح نجرب قدر المستطاع أن احنا نحافظ على الشيء اللي احنا وصلنا. اتمنى انه تفوز بكره بس في اللاعب رقم 9 في فنزويلا لينا كاستيلانوس بشوف انها الخطر الوحيد عليه بكره كيف لقبها وكيف جاهز انه يقلل من الخطر. For Team Venezuela, there is a number 9 player. Does it affect your team or what strategies do you want to do? Okay, ¿qué estrategia tiene México para enfrentar a la número 9, que es una jugadora peligrosa? Sí, pues hay que estar consciente de ella en la cancha, hay que estar ya preparada, si estamos atacando, dónde está, tener esa referencia. Hemos jugado contra ella antes, las jugadoras han jugado contra ella hace 2 años en la Olimpiada Juvenil, entonces tienen esa referencia, saben cómo juega, la conocen. Hemos estado preparando, viendo video, preparando este juego para limitar sus oportunidades. Sabemos que es una buena jugadora y pues, a lo mejor puede tener una oportunidad de meter un gol, pero nosotros vamos a enfocarnos en nuestro juego. Tener el balón va a quitar oportunidades para ella. We have these girls have played against player number 9 from Venezuela. They know her. We know she is a very dangerous player, and she might have an opportunity of scoring a goal. But we'll try to have possession of the ball to limit her opportunities. And we have to focus on our way of playing and just be careful up with her. But we'll try to do our own style of playing. انهم لعبوا مع فريق فنزويلا من قبل، هي مش اول مره بيلعبوا معهم، وشافوا اللعبه رقم 9 وكانت هي بالنسبه لهم تهديد، بس هلا حيعملوا حاولوا انه يركزوا انه هي ما تستلم الكره، ولو دخلت جول هذا مش يعني انهم حيستسلموا، بالعكس هذا الشيء رح يعطيهم دافع انهم يكملوا الكره بشكل احسن. Sabemos que Venezuela es el equipo menos disciplinado, es un equipo que comete muchas faltas, que no es muy usual en el fútbol femenil y menos en esta categoría. Y tu equipo, todo lo contrario, es de los más disciplinados en lo que va del torneo. ¿Has pensado en eso? ¿Cómo contrarrestar el hecho de que te toque un juego muy ríspido? Okay, we know Venezuela is one of the least disciplined opponents. The tournament, they tend to make a lot of faults, and your team on the other side is very disciplined. They don't make, they barely commit any faults. So, how are you going to face this team? Sí, okay, pues hemos hablado de eso con las jugadoras. Nos hemos preparado ese aspecto mental. Puede estar pegando, puede estar haciendo fouls, pueden decir cosas como tenemos español, ya vamos a estar. Hay que nada más concentrarnos en nuestro juego. Hacer nuestro juego, concentrarnos en lo que nosotros hemos estado practicando y no dejar que eso sea una distracción, o sea, concentrarnos en hacer nuestras ejecuciones, comunicar nosotros dentro de la cancha y no hablar con ellas. Yeah, we know about this. We have prepared the girls mentally for this aspect. We know these girls might be hitting our girls, maybe saying some things to speak the same language. But we have talked to our players in order for this not to be a distraction. We have to focus on playing the way we know how to play, and don't talk among us. So, a lot of communication among us, but no communication with the other players, with the other team. كان سؤال إنه لعب الفريق فنزويلا هو من أقوى الفرق وعلى سنة مع إنه بيتهجم على الفريق الثاني فإيش هي خطتك أو كيف ممكن تواجه هذا الفريق؟ كان الجواب الكوتش إنه هم حضروا البنات نفسيا وقالوا إنهم حيركزوا على الجيم أكثر من إنه حيتواصلوا مع بعض أكثر من إنه يتواصلوا مع الفريق الثاني. Jimena, quisiera preguntarle, hoy es el día mundial de la niña. Quisiera preguntarte qué mensaje darías a las niñas, tú que fuiste una niña que sí pudo jugar al fútbol, que tiene este apoyo, que has encontrado en el fútbol, que ha hecho mejor tu vida, ¿qué le dirías a las niñas? Bueno, yo les quisiera dar el mensaje de que todos sus sueños, todo lo que piensen es posible, que busquen
Jimena's message for the girls today, that is the World Girls Day, is that they can achieve their dreams, they can do whatever they want if they set for it and do whatever makes them happy. اللعبة تحكي إنه هي توصل رسالة لكل البنات إن هم بيقدروا يحققوا أي شيء بدهم إياه ويقدروا يوصلوا لأي شيء بدهم إياه إذا هم كانوا مستعدين إنه يوصلوا. Any more questions? If not, so thank you very much. So we wish you good luck for tomorrow. Thank you. Sure.